Seis. Seis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Privet Volley, el único programa para hablar sobre lo que pasa en el voleibol ruso y, por supuesto, también alrededor del continente europeo. Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, para hacer este programa estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Raquel? Saludarte a ti, saludar a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Y bueno, darles la bienvenida a Privet. Hoy día es un programa interesante y un poco triste a la vez. Es verdad, te veo un poco nostálgico hoy día, Bruno, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar con saludando a la gente que se está conectando. Un saludo para Ian Franco, para César Razzuli, que nos pone Privet, Raquel Privet, Bruno Privet para César también, para Antoanette. Él siempre está primero para ponernos Privet, le encanta, y le encanta que le digamos Privet, es como una relación Privetesca la que tenemos. Un saludo para Antoinette, que pone llego justo a tiempo, para Frank, que pone Privet, gran entrevista de Checo, Raquel, muchas gracias, en serio, estaba un poco nerviosa al principio, no sé si se notó, pero muchas gracias. Un saludo para Carlos Nieto, para Gualberto Suta, ¿no? Pero para todos en general los que se van conectando, para Ian Franco, que nos pone que el Monza jugó muy bien y nos pregunta por Olesia. Ahorita vamos a hablar de lo que fue la CEP Cup, que es un tema que Bruno, sí, que Bruno dijo, bueno, cuando hablen de la CEP Cup yo salgo. No, mentira. Pero bueno, tenemos un programa variado hoy, Bruno, porque, a ver, no solamente tenemos los partidos del final, de los playoffs para el Final Six, sino también que ya se definió dónde se va a jugar el Final Six, hubo clásico, Kazán contra Moscú, y por supuesto también vamos a tener al final lo de la CEP Cup, y por supuesto vamos a comentar un poquito de la Champions. Pero bueno, Bruno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, yo creo que cronológicamente, ¿no? El partido con Ángela, el Enisei con el Lokomotiv. Estoy aquí dando la cara. Mira, no, sí. No es cuestión, yo creo que el partido inició con una vibra rara, no sé si tú te diste cuenta, o sea, fue un partido raro en general, pero no hay mucho de qué comentar, o sea, el Lokomotiv, desde el inicio de la temporada, sin sus refuerzos extranjeros, fue un equipo muy irregular, ¿no? Empezó jugando bien, por ejemplo, la Copa Gobernador, que fue el primer campeonato que jugó, lo jugó súper bien, súper, súper bien. Ganó en su casa de local la Copa, luego llegó la Liga y en los primeros partidos perdió con un equipo chico. Y así, tenía partidos buenos, partidos malos, partidos buenos, partidos malos. Uno de sus últimos partidos fue contra el Dinamo de Moscú, que le ganó 3-1, pero el día siguiente perdió 3-1 otra vez. Entonces, ha sido un equipo muy irregular en general. Y bueno, el último partido salió con todo y fue uno de sus partidos buenos, lamentablemente. Y nada, no, el Enisei no pudo hacer nada, no le dio para hacer nada, no funcionó. Lo que para mí el día del último partido que jugaron entre los dos, lo hizo el Enisei al menos complicarlo, ¿no? Llevarle un quinto set que fue el bloqueo. Un bloqueo muy fuerte, una buena marcación, un buen saque también, cosa que no funcionó para nada en ese último partido. Es verdad, Bruno, era un partido raro, ¿no? Desde que inició, creo que el Yenisei para mí inició muy, muy ansioso, muy nervioso. Yo creo que las ansias de llegar a esta instancia, no voy a decir que no fue por mérito propio, porque realmente sí, ganaron el partido que tenían que ganar, pero además tuvieron que rogar también que por ahí el Tulitza no ganara, entonces no sé, yo creo que el Yenisei venía viviendo este partido de playoff desde hace varias semanas, ¿no? Venía jugando bien, concentrado en llegar, y no sé si es que cuando ya al fin estaba en el partido de playoff, dijo, ya, o sea, acabó para mí, o sea, ya cumplí, llegué, porque realmente yo no entiendo, nada le salió bien, o sea, nada le salió bien, o sea, fue increíble, o sea, no pienso que Lokomotiv haya sido una aplanadora, pero no sé, hoy es como si al Yenisei nada le hubiera salido. Fue catastrófico. Sí, la verdad que nunca yo no creo tanto que sea algo que se sintió, ya llegaste aquí y ya, es suficiente. Al contrario, porque siento que ni ellos mismos creían
cuando empezó la temporada o a la mitad o terminando, que iban a llegar a clasificar, querían, sí, como todos los equipos. Para mí yo veía a Tulitza más que a Yenisei, ¿sí o no? Porque sí, tú y yo en algún momento lo habíamos comentado, pero ni ellos mismos se creían. Entonces, cuando ya estuvieron ahí, yo siento que fue ansiedad, presión, simplemente no le... intentaban, porque intentaban levantar cabeza, pero no sé, ninguna... Y no fue porque una jugó mal. En general, no jugaron como un equipo. No me gustó para nada su juego. Sí, yo creo que el equipo en sí estuvo muy, ¿cómo decirlo?, desconcentrado también, ¿eh? No sé. Fue un partido, como bien dices, raro. No, yo la verdad es que no entiendo cómo le jugaron tan bien el partido de la ronda de grupos y ahora simplemente es como si no supieran cómo hacerle daño. También hay que destacar, ojo, Bruno, que Lippmann jugó mucho, muy bien, ¿eh? Mucho mejor que en el primer partido. En el primer partido contra Yenisei hablábamos que Yenisei prácticamente le había tapado todo, que no la dejó jugar. Bueno, en este fue lo opuesto. En este Lippmann hizo casi lo que quiso, ¿eh? Jugó un muy buen partido. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Pero bueno, así pasa, ¿no? Así son los partidos. Y tal como lo dijo Tony ayer en Sobre la Net, los playoffs, o sea, la liga empieza en los playoffs, ¿no? Entonces, al final no cuenta lo que hiciste en el último partido, en el penúltimo partido, aquí era donde tú tenías que demostrar, siento, y al menos complicar un partido más largo, quizá que te convenga, porque tiene que ganarle 3-0 o 3-1, entonces, en su casa, no creo, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, como bien dice Tony, remarcó eso, que siempre los partidos de playoff son ya otra historia, ¿no? Son, digamos, ahí, para muchos equipos, ahí es donde realmente empieza la ronda de definición, la verdadera liga, ¿no? Y bueno, creo que eso fue un poco el reflejo de lo que era, ¿no? Lokomotiv, un equipo con una inversión muy fuerte de dinero, porque Lippmann no es una jugadora que te vale 3 soles, ¿no? Boronkova tampoco es que te cobre muy barato. Dikema tampoco. Claro, no viene por nada, Dikema, ¿no? Entonces, sí, creo que este equipo por fin sacó a relucir algo que en toda la liga no habíamos visto, ¿no? Que habíamos visto efímeramente. Entonces, bueno, ahí se complicó el Yenisei. Yo la verdad espero que en el partido de vuelta en Kaliningrado hagan una mejor presentación, pero mira, Yenisei estuvo complicado con la recepción ahí. Y lo hemos dicho antes, si Yenisei está complicado con la recepción, que es lo que mejor hace este equipo, va a tener muchos problemas. Y si claro, no resuelve eso, o sea, es como, si Yenisei no recibe bien, no puede atacar. O sea, es así. O sea, no es un equipo que reciba mal y tenga la jugadora para resolver arriba, que puede ser el caso del Moscú, que puede ser el caso del Kazán, que puede ser el caso del mismo Lokomotiv. El Yenisei no, el Yenisei tiene que elaborar el punto desde que lo recibe hasta el armado, tiene que estar bien y arriba el atacante hará lo que puede, lo que le toca. Cuanto mejor sea la recepción, mejor va a venirle el ataque. Pero si no hace bien lo primero, no va a hacer bien lo demás. Es un equipo así, está conectado eso. Tal cual. Yo quiero cerrar con una pregunta, porque la gente va a decir, fuera de las bromas, sí, nosotros dijimos que, y no fuimos surrealistas, ni que quisimos vender como que humo, porque según la lógica, yo tengo una pregunta, tú pensabas, ya fuera de que sea el equipo de Ángel y todo, si tú lo veías desde una percepción externa, ¿tenía para pelearle o hacer al menos un buen partido? O sea, no era un 3-0. Claro, mira, era lógico que el Lokomotiv era favorito, ahora, sí. Todos sabíamos, por lo que ha venido mostrando Yenisei, que le podía hacer el partido, ¿ah? Que le podía jugar, que por ahí, si Lokomotiv no ajustaba, se lo podían ganar. Lo complicaba. Claro. Exacto. Sí. Porque eso es lo que vimos en el último partido. Entonces, de acuerdo, se han enfrentado 2 veces. La primera no estuvo Ángela, y tampoco estuvo Lippmann. La segunda ya tenían Lippmann y Ángela. Entonces, ese es el partido que nosotros tomamos como referencia, ¿no? Que es el más reciente que se había jugado. Ahí Yenisei le jugó bien, le jugó, lo asustó al Lokomotiv. Entonces, obviamente,
había una posibilidad si tomábamos como referencia este partido. Ahora, no, los partidos... Y por lo que venía haciendo el Enisei también, porque claro, el Enisei estaba bien. En ascenso, en cuestión de nivel de juego. Es verdad, venía jugando muy bien. Lamentablemente Bruno no se dio, nunca encontró su juego y Enisei nunca encontró el balón. Esa es la verdad, nunca encontró el balón. Entonces, obviamente Lokomotiv le pasó por encima. Vamos a ver qué pasa en el partido vuelta en Kaliningrado. La cosa está complicada, o sea, no se le va a mentir a la gente, le va a decir, no, mira, Yenisei lo va a golpear, le va a ganar 3-0, 3-1, y va a estar en los playoffs, y qué sé yo, y le va a ganar el Golden State. No, la cosa está muy complicada. Tiene que ganar 3-0, 3-1, y no es fácil, no digo que sea imposible, porque después viene y me pone en los comentarios, y Raquel dijo que era imposible. No, estoy diciendo, es difícil, es complicado, pero bueno, Yenisei ya demostró que tiene capacidad, pero, digamos, tiene que traerlo al presente también, ¿no? Sí, claro. Y jugar, eso es lo único, jugar. O sea, ponerse a jugar, es el partido, no hay más, ya de ahí se van a su casa y chao. Es verdad, Bruno, pero bueno, digo los parciales finales, 25-15, 25-20 y 25-20 para Lokomotiv, que sacó, dicho sea de paso, un resultadazo de visitante, ¿eh? Porque ahora llega tranquilo a su ciudad. Tiene que ganar solo 2 sets, no le importa si gana el partido, con eso estaría clasificado al Final Six de la Liga Rusa. Pero bueno, voy a leer algunos comentarios de la gente, ¿no? Un saludo para Gualberto Suta, para Carlos Nieto, para Vanessa Roy, para Fran, que pone Bruno Salado, pone acá. Sí, Bruno fue el Salado, ¿eh? Carlos Nieto, pone, si es que Yenisei pierde, ¿jugará partidos del séptimo al décimo lugar? Sí, juega esos partidos. Enrique Vera, buenas tardes, nos saluda. Antoinette dice, Littman imaginó que eran las brasileñas las del Yenisei. La confundió ahí Ángela. Ángela dijo, es Pegaray, no le voy. Un saludo para Polo Medranda, para Fran, que dice, me despertó un poquito tarde y habían perdido 2 sets y no le agarraban el bloqueo a Littman. Littman pegaba por encima, era una bestia. El Lipman, el armado y las centrales fueron la diferencia entre Yenisei y Lokomotiv, me pone acá José Luis. Cuando el partido terminó en 5C fue porque todas el Yenisei fueron excelentes. Es cierto también, ¿no? O sea, el Yenisei es un equipo que necesita que todas sus jugadoras estén en un excelente nivel para poder ganar, que a diferencia de Lokomotiv, que no jugó tan bien y sin embargo lo llevó a 5-3. ¿No? Por acá hay un Franco Pone, yo creo que Yenisei cumplió con llegar a los playoffs. Patrick Segovia, Lokomotiv entró con todo, Carlos Nieto, lo de Minchanka fue triste, ahorita comentamos lo de Minchanka. Vanessa Roy dice que no fue el día del equipo de Leiva, nada más, el otro partido será la revancha. Bueno, acá nos pone, si pierde, sigue, el Yenisei sí, sigue. Bueno, acá la gente preocupada por la salud de mi oído, está todo bien en mi oído estos últimos días, muchas gracias Carla, que es otorrinolaringóloga y estaba preocupada, gracias. De verdad lo valoro, de verdad lo valoro. Un saludo por el huequito de las novedades que nos está viendo, pero bueno, eso es un poco todo lo que pasó en el partido de Lokomotiv con Yenisei. Hubo otro partido que fue un poco la sorpresa, partido. Bruno, ¿cómo? Sí, el entre el cual, ¿el derbi? El Proton que ganó al Krasnodar por 3-1. Ese ha sido una de las grandes sorpresas, ¿ah? Ese no lo tenía yo. O sea, no tenía que eso pasaba en la vida real. No, yo no lo vi, pero vi el resultado y dije, ¿qué? No, creo que me estoy equivocando, se han equivocado desde los que han subido esa información. Pero no, 3-1. Y es bien raro porque el Krasnodar hizo una campaña muy, muy, muy buena. Al final soltó. Al final de la liga soltó. Y yo creo que, bueno, en ese partido también no sé qué pasó. Porque tienen muchas individualidades, ¿no? Con lo que podría ser un buen equipo, pero perdió. Es verdad, mira, es raro porque el Proton había perdido los 2 sets contra el Dinamo de Krasnodar en la fase de grupos, los 2. Y tranquilamente, ¿ah? Dinamo de Krasnodar venía jugando bien, venía haciendo cosas interesantes, como bien dice Bruno, en la Copa Rusia incluso, es una buena presentación, me acuerdo, pero bueno, fue raro, gran partido Anastasia Baikina en ese equipo del Proton. Yo me acuerdo mucho de Anastasia Baikina, porque ella vino al Mundial del 2011 acá a Perú, y además fue una de las jugadoras más destacadas en el europeo de esa categoría,
acá el Mundial llegó un poco, digamos, golpeada, no pudo jugar en toda su expresión, bueno, en realidad ese Rusia no pudo jugar en toda su expresión. Ese Rusia no pasó nada, sí. Sí, sí, pero bueno, tenía jugadoras como Malik, como Anastasia Baikina, Ana Galeva, ¿no? Que era la líbero, Anufrienko, me acuerdo también que era la armadora, pero bueno, no hizo mucho. ¿Qué dijo Yuri Marichev, entrenador del Protón, no? Él felicitó a todas sus jugadoras por la victoria, ¿no? Y bueno, con este, con todo el apoyo que han tenido de la gente, era lo mínimo que podían hacer, intentar ganarle un partido al Krasnodar. Él agradece a todos los fans, porque bueno, en este estadio en Rusia pueden entrar los aficionados. En general ya pueden entrar, creo, en varios estadios, ¿eh? Bueno, dice que no empezaron muy bien, pero que probablemente la juventud de los jugadores hizo que el principio fuera difícil para el Krasnodar, pero que de ahí pudieron superar todos esos errores y se han llevado el resultado, ¿no? Partido extraño ese, ¿eh? Yo vi una parte también los dos últimos sets y no vi al Krasnodar que yo había visto en la liga, como bien dice Bruno, pero bueno. Entre otros resultados, también vamos a destacar que el Uraloshka, perdón, está llegando mi hermana, mis perros se vuelven locos, el Uraloshka le ganó de visita 3-0 al Lipet, no, está casi seguro el Uraloshka, este marcador de 3-0 lo pone en una cómoda situación y dio mucha pena lo que pasó con Leningradka y Minchanka, ¿eh? Minchanka iba bien contra Leningradka, le estaba ganando 2-0, pero le volteó el equipo de Leningrado y le terminó ganando por 3-2, Bruno. Sí, y yo creo que ahí la experiencia de las jugadoras de Leningradka, sí, terminan dándole ese partido. Y en general, resultados un poco sorpresivos, ¿no? O sea, unos sorpresivos, otros no tanto, pero no sé. Mira, para mí empezó muy mal Daria Stoliareva, que es una de las jugadoras principales de Leningradka, no hizo unos buenos dos primeros sets, mientras que en Minchanka, esta chica, Markevich, creo que es, hizo buenos puntos de ataque, entonces empezó a destacar, empezó ahí a levantar un poco más el equipo de Minchanka, pero ya a partir del tercer set, un poco que Stoliareva y Poliakova empezaron a mejorar y ahí empieza la crecida de Leningradka, que no la pudo manejar muy bien el Minchanka, ¿no? Sí, me da mucha risa porque hay una jugadora que se apellida como yo, Nadia de Stoliar. Así que un saludo para esta pariente lejana de Minsk. Pero bueno, no le salió al final. Yo creo que, a ver, esta emoción, ojalá que se extienda hasta cuando lleguen a San Petersburgo, no que van a jugar el partido de vuelta, pero no, la verdad es que yo creo que en San Petersburgo Leningradka va a dar la vuelta, ¿eh? Porque ya esos tres últimos sets, Leningradka sí jugó como sabía, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? La cosa está, la verdad es que ahí está un poco complicada. Bueno, acá tengo algunos comentarios. Hola chicos, ¿cuándo y en qué horario juega Ángela? Bueno, juega el sábado, me parece que creo que no es a las 5 de la mañana. Ahorita les confirmo. Ángela no tuvo buena defensa por acá. No jugó bien. Carlos Nieto juega el sábado, pero no sabe la hora. No, nadie sabe la hora, creo, ¿no? Buen partido de Baikina, nos pone acá Antoinette. Juega el sábado 20 de marzo, 10 a.m. Un saludo para Humberto Villawolf y para Renzo Tadeo, que dice, el Yenisei es más Uraloshka, la llave de Uraloshka está más fácil. No sé si más fácil, porque al final el Yenisei está en la llave que le corresponde, ¿no? O sea, el claro. Yenisei estuvo a un paso de quedarse fuera. Sí, tal cual. O sea, el Uraloshka sí hizo más méritos durante el todo el torneo. Y por lo que hizo, por los partidos y toda la buena campaña. No la buena, pero la campaña regular, ¿no? Que hizo. Lo bien que hizo Xenia Paruvets antes de lesionarse, ahí está reflejado en esa clasificación del Uraloshka. Ojo, ¿eh? El Uraloshka le falta a Xenia Paruvets, le va a faltar, y mientras ella no esté, va a faltar siempre. O sea, es así, no hay otra jugadora que la pueda reemplazar ahí. Pero bueno, Bruno, tuvimos clásico también en la Superliga de Rusia. Kazán iba ganando 2-0, y digo iba, porque después el Moscú, no sé qué,
se envalentonó y le terminó ganando 3-2, pero yo soy fiel creyente que el Kazan dijo, ya con esto me aseguro el primer lugar, lo suelto. Mira, pasaron muchas cosas ya. La primera es que, sí, tal cual, iba ganando 2-0. En el tercero, Goncharova no tuvo, en general Goncharova no tuvo un buen partido, cosa rara. La sacaron y entró la bielorrusa, ¿no? La otra opuesta zurda. En el tercer set. Después, yo siento que no, el Kazan lo pierde porque soltó el partido, no supo cerrarlo, tuvo muchas oportunidades, iba adelante por un montón de puntos, pero bueno, cuando le dieron bolas a Fabris, no supo cerrar, ¿no? Que era la jugadora que se supone que la opuesta es quien te define partidos. Hubo una defensa también que la entregó muy regalada. Soltó. Fedorotseva también la última bola la pierde. Entonces, soltaron. Soltaron el tercer set y obviamente que el Moscú tampoco es manco, ¿no? Estaba segundo. Es un equipazo. Tiene individualidades y bueno, al final lo cerró, ¿no? Y sorprendió. Igual se quedó con el segundo puesto, pero de la liga en general, ¿no? Pero lo ganó. Y otra cosa, como un dato curioso, es que el Kazan le ha ganado al Moscú en la Copa Rusia, sí, pero en la Liga hasta ahora no le gana. Es verdad. Eso justamente era algo importante que recalcar, Bruno, porque los dos partidos Kazan los pierde por 3-2. Es verdad, muy apretado. Siempre este es el mejor partido de la Liga Rusa, es lo que hay que decir, ¿no? La Liga Rusa tiene partidos interesantes y todo, pero realmente los que brindan el espectáculo por el que vale un poco la pena ver toda la Liga Rusa es por el Kazan Moscú, ¿no? Todos queremos ver ese partido, ¿no? Yo me acuerdo, lo estaba viendo en un taxi y me decía, Raquel, te van a robar el teléfono, no importa, yo tengo que ver el partido. Nadie va a quitar el partido, no se metan conmigo. Pero no, era como bien dice Bruno, o sea, el primer partido que lo juegan, hace tiempo lo jugaron ese partido, en octubre, creo, si no me equivoco, ¿ah? Le gana también 3-2. Finales de octubre, inicios de noviembre, creo. Creo que sí, fue en octubre, no recuerdo bien cuándo. No jugaba todavía. Sí, bueno, octubre, porque sí, Starseva todavía no estaba jugando. Es verdad, dijimos, cuando vuelva Starseva las cosas van a ser diferentes. Y fueron diferentes los dos primeros sets, pero de ahí ya no. Me acuerdo muy bien que ese partido en el quinto set, Goncharova poseída por algún espíritu demoníaco, ¿no? Porque no había estado en todo el partido. Igual acá. No me gusta cuando, porque, o sea, ni siquiera fue un partido apretado los dos primeros sets como para decir, bueno, sí, estaban ahí y soltó un poquito, lo presionó para que suelte. Regaló el partido prácticamente, porque los dos primeros sets aplastó al Dinamo de Moscú, o sea, no era nada. Y era para que lo gane 3-0, pero como te digo, volví a ver el partido porque no lo vi en vivo, vi los dos primeros y dije, ya ganó. Y el tercero que iban creo que por 6, 7 puntos adelante, entonces ¿sí? Lo apagué y me costó dormir. Y cuando me levanté vi que había ganado y lo volví a ver, ¿no? Y efectivamente, yo siento que cuando Fabris tuvo que definir, bueno, para variar, no definió, y por ejemplo, dos balones también de Fedorotseva que él los botó, ¿no? Entonces, ahí está. No lo cerró simplemente. Es verdad. Para mí es una pena, de verdad. Creo que había hecho todo para ganarlo bien el Kazan. Pero bueno, hay una cosa, un manotazo de ahogado que da para mí prácticamente el Moscú, que es, a ver, él cuando empieza a perder, él arranca siempre con Romanova, ¿no? Dice, no, yo apuesto por Romanova, Romanova es mi armadora, yo la traje. Cuando las cosas se ponen mal, él apuesta por la experiencia, apuesta por Babechina. No, déjame que voy a jugar con Babechina. Pero al final termina diciendo, no, acá mi problema no es ni Babechina, ni Romanova, ni nada. Mi problema es esta número 8 que no me está metiendo ningún balón. Sale acá y pone a Ana. Y con ella empieza a jugar un poco mejor el equipo, ¿eh? Sí, siento que también fue eso, o sea, sorprendió.
Siempre cuando una jugadora viene de la banca y juega bien, cambia totalmente el estilo de juego, porque el otro equipo se prepara para enfrentar al equipo de Goncharova. O sea, para marcarla, para defender todo lo que ella pegue, para tratar de amortiguar sus ataques. Y cuando ella sale, porque está jugando mal, y entra otra jugadora de la banca que está jugando bien, entonces como que desarma todo el planteamiento, ¿no?, que ha hecho el otro equipo. Claro. Y aparte que soltó, no, para mí no hay excusas, o sea, fue que soltó el partido del Kazán. Es así, o sea, tal cual, ¿no? Y el cuarto set no supo qué hacer, y el quinto, bueno, se lo ganó. Natalia también jugó, creo que uno de los pocos buenos partidos que ha tenido Natalia, porque es la verdad, Natalia no ha tenido partido toda la temporada. Y sí, este fue un partido que lo asumió, y bueno, lo cerró, hizo 22 puntos. Yo, la verdad es que, a ver, si bien es cierto, Ana no compensa en ataque lo que hace Goncharova, pero el equipo se ordenó un poco más en defensa también, ¿no? O sea, era como Goncharova estaba ahí en un cono, no extendía ningún balón, no sé si no tenía ganas de jugar, porque era realmente lo que parecía, ¿no?, que no quisiera estar en el campo. Y bueno, la sacan, si bien es cierto, no es ofensivamente lo que es Goncharova, pero atrás el equipo se ordenó un poco más, ¿ah? ¿Eh? Esa también fue un punto a favor del Moscú. El Kazán termina teniendo balones que no define, pero atrás se ordena un poco más el Moscú con ella, sí. No sé. Sí, sí. Sí, es que juegan diferente, ya el equipo no se mueve para que juegue Goncharova, ¿no? Cuando hay una individualidad fuerte en un equipo, el equipo trabaja en colectivo para esta individualidad, ¿no? Para que esta individualidad funcione. Y bueno, cuando la individualidad no funciona, igual es 1 de 10 la probabilidad que cuando tu jugadora, o sea, cuando tu brazo pesado no funciona y pones a otra, ganas un partido. Eso no se ve siempre, ¿no? Pero bueno, Goncharova fue un partido malo, ¿ah? ¿Eh? Porque yo estuve viendo y ya salieron las estadísticas generales y Goncharova es la máxima anotadora de la liga con 485 puntos. En 23 partidos, entonces más de 20 puntos por partido. Sí, o sea, Goncharova dice, no me interesa el último partido, no juego mal si quieres. ¿Sabes qué? Hay una bola, no recuerdo si fue en el primero o el segundo set, que Goncharova, viste que siempre le saltan dos bloques, uy, casi rompo acá, siempre le saltan dos bloques y ella pega por donde tendría que haber un tercero, pero nunca hay. Siempre pega así. Sí. Esta vez, tiene como que un imán a la diagonal ella, todas, sí, todas a la diagonal corta. Es verdad, es una bola que ella pega por 4, que bueno, en su primera rotación adelante ella pega así casi siempre una bola por 4, le salta a Star, se va ahí y se la cubre y le marca un bloqueo que yo tengo que grabarlo y marcarlo porque, no, la verdad es que cuando Star se la bloquea es demasiado, porque es una armadora bloqueándole a una de las mejores opuestas del mundo, ¿no? Entonces, es fabuloso, me encantó ese punto. Y se supone que son amigas. hablemos de la amistad de Goncharova, sí, con el equipo, ¿no? Pero bueno, sí, Bruno, es muy cierto. Pero Fedorovcheva, en realidad, hemos hablado de lo que falló, pero es un partido bastante bueno, ¿eh? Bueno, en los dos primeros sets, de ahí se vio un poco superada porque le empezaron a marcar mejor el bloqueo, igual, ¿no? Sí, hizo 23 puntos, ¿ah? O sea, sí, a pesar de perder, anotó más puntos que la máxima anotadora del otro, sí, equipo, que fue Natalia. Sí, hizo 23 puntos. Le hacen ese bloqueo a Bruno y bueno, después ya pierde las dos bolas que Bruno dice dos veces seguidas, que bueno, sí dolieron, es verdad, ¿no? Pero chica, hay que tenerla en cuenta. Nada que reclamarle a ella. No, nada, yo no reclamo nada, al contrario. A Fabri sí. Deja a Fabri, por favor, viste que estarse no lo voy a soltar nunca, lo voy a soltar. A ver, Fabri, Starce dio una entrevista y habló sobre el regalo que le había hecho Fabri, que le había llenado la casa de globos. O sea, yo dije, esto es un buen regalo, y dije, un buen regalo, un carrazo, regálame, Fabri, no voy en la casa de globos, que después lo tengo que reventar todo. No, a mí en la Champions hazme más de 15 puntos, ese para mí va a ser un regalo. Sí, eso le debería pedir Starce. No, a mí no me jodas con tus globos, perdón, a mí no me sigues con tus globos, ven, reviéntame todas. Yo agarro y reviento los globos y digo, no, yo quiero 15 puntos, más de 15 puntos en la Champions. Verdad. Bueno, Bruno, igual yo tengo mucha fe en que, como soy hincha del Kazán, que gane el Kazán los siguientes partidos.
Pero bueno, buen partido de Natalia Pereira, hay que decirlo, ¿no? Sobre todo en ese quinto set, fue ella prácticamente la que se puso el equipo al hombro y lo lideró, y bien por ella. Me da mucha risa porque en las fotos siempre sale con una carita de... ¿no? O diciendo, ¿qué hago en Rusia? ¿Qué hago en Rusia? Yo me voy al Escandichi, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Dice Bricio, dice Bricio y la línea. Bricio, la línea. Debe ser por las bolas que no le entraron casi, ¿no? Ella pega bien esas bolas en la línea, pero en este partido como que no le fueron tan bien. Juega lo que está jugando, ¿no? Lo que viene jugando ella. Me parece que estuvo regular en el partido. No fue tan... No vi tanta falla por ahí por cuatro, la verdad. Dice, por acá nos pone, cuando juega Concha con Kazán, creo que sí es algo personal, sus celebraciones son diferentes. Yo tengo exactamente la misma percepción. Es que es así, cuando juegas con un equipo fuerte, es diferente, ¿no? No me vas a decir que cuando juegas con el último de la tabla sientes lo mismo que cuando te enfrentas en el derbi, ¿no? Con el otro mejor equipo de la liga. Es verdad, Bruno. Mira, acá nos ponen, 3 de octubre fue el partido entre Moscú versus Kazán, nos pone Gianfranco, ganó 3-2. Gracias. Gracias. Y, Natalia se lució, nos pone acá Carla, saludos para Quique Pérez, y nos pone Jan, mañana Champions, y pasamos rápidamente a lo que fue la CEF Cup, ¿no? Yo antes de pasar a la CEF Cup, quiero hacerte una pregunta así en vivo. Ay, Dios mío. Para ti... Yo hoy día estuve leyendo en las redes de una página brasileña y comparan mucho a Fedorotseva con Ana Cristina. No me digas quién es Ana Cristina. No, sí, la chiquita de Brasil, perdón, la joven, que creo que es punta ella. Sí, también, ya. Y algunos de... No, está ahorita jugando en el equipo de Bernardinho con Josefa Viola, con Camila Gómez, la colombiana, con Valkyria, ya. Y la comparan, ¿no? Y me pareció bueno, o sea, una comparación buena. Pero para mí, obviamente, sigue siendo mejor. Me gustó que haya la comparación porque pude observar desde otro ángulo a Fedorotseva. Cuando ya hay una, ya tú la comparas con alguien de su misma edad y de características un poco parecidas porque no son iguales, tú ya puedes observar a otra jugadora de una percepción diferente. Y me di cuenta que Fedorotseva era muy, 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 o sea, es una punta muy completa, muy, muy completa. Algunos decían que era igual, que era mejor la brasileña, pero no, los realistas decían que la rusa era mucho mejor, que dominaba mejor el saque, ojo que es la segunda mejor sacadora, y no ha jugado, yo creo que ella ha jugado la mitad de partidos oficiales durante toda la liga, porque ella no empezó como titular. No, y además que ni siquiera estuvo los primeros partidos de la liga porque se fue a jugar el europeo. Y luego tuvo que hacer cuarentena y todo eso. Entonces hubo varios partidos en que ella no estuvo. ¿Cuál es mejor? Te soy sincera, yo a Ana Cristina la he visto solo con Brasil y muy paso muy rápido. Te juro, o sea, la tengo en la cabeza, que es rubia, alta, si no me equivoco es ella, ¿no? No, ella es... No, tú te estás confundiendo... Tú te estás confundiendo con Julia Bertman, creo. Puede ser. Sí, es una que tiene como que cabecita así de zanahoria y es blanca y se pecosa ella. No, la verdad es que no. Pero mira, si la están comparando, me comprometo a sacrificarme y ver un partido de la Liga Brasileña. No quiero sentirme mal por haberte hecho la pregunta, pero igual era para que la gente que ve la Liga Brasileña y que ve también la Liga Rusa, porque debe haber gente, porque yo veo partidos a veces, y sí, me parece una buena comparación, o sea que en los comentarios pueden poner quién les parece, no mejor, pero sí es una buena comparación, en qué le falta una que tenga la otra, pero yo, en conclusión, me quedo con que Fedorotseva es una punta muy completa para su edad, ojo. Y eso quería ya. Yo lo que es Fedorotseva lo tengo claro. Ahora, lo que hizo Ana Cristina, me comprometo así delante de toda la gente que nos está mirando a ver un partido de la Liga Brasileña, porque yo, te sincera, no la sigo. La Liga Brasileña no me gusta mucho. Me gusta ver más Europa, pero la voy a ver. La voy a ver porque, bueno,
Bruno no me puede preguntar eso y yo acá sin saber. No, mentira, Bruno, no, no, me comprometo a verlo, ¿eh? Por acá me ponen, Ana Cristina pega más fuerte, pero más técnica, Fede. Mira, yo, la verdad es que... Pedro observa, ¿no? Eso, Ari, sí. No, bueno, vamos a verla. Me comprometo a ver un partido de la Liga Brasileña. Uh-huh. Es más, me comprometo a ver dos, para tener dos partidos con que evaluarla, ¿no? Porque claro, de Fedorov se vale, he visto todos los partidos. Creo que un poco más, sí, le he escrito por el Instagram, le he dicho que me pase los videos de ella de chiquita. Así que, ¿no?, el próximo ese programa comentamos bien eso, entonces. Es verdad, es verdad. Bueno, por acá pone un saludo para Tony que nos está mirando. Va a ser uno de esos duelos que en 4 años va a ser importante. Por acá Gianfranco ya me mandó el link de ella, ¿no? Así que ahorita lo veo, muchas gracias. La rusa es bien completa, saca excelente y cuando ha pegado un zaguero también lo hace muy bien, dice Carla Rasturi. Tienes que ver ya porque puede ser un Ajax, ¿no? Que es uno de los últimos partidos que de repente puede jugar. Porque según sé, ya están en etapa eliminatoria también la Liga Brasileña, ¿eh? Sí. Pero no me importa, Eduardo, yo veo los pasados. Busco partidos pasados, lo veo, sí, ¿no? No te mortifiques por eso, ¿eh? Veo los pasados. Pero bueno, Bruno, pasamos a hablar del Monza, que hoy le ganó bien al Galatasaray, un Galatasaray disminuido, un Galatasaray que no tenía su otra pieza ofensiva, que dejó a Cocheleva solo. A ver. Durante la semana, a mí me pareció raro cuando en la Copa de Turquía, en la Supercopa, si no me equivoco, no sé, tiene mil nombres esa copa. La copa que ganó el Vakifbank en la semifinal. No, pues es la última. Sí, la última, en la que le ganó 3-0 el Vitra. Jugó la semifinal contra el Galatasaray y fue un par de días después de que el Galatasaray regresaba de... No regresaba, terminó de jugar, ¿no? Su clasificación a la final con el Besiers. Entonces, le tocaba jugar la semifinal y no jugó. No vi a prácticamente todo el equipo titular y me pareció muy raro. Entonces, empecé a escribir así a todos lados, a bombardear en Instagram, a que alguien me diga por qué, ¿no? Y me dijeron, están en cuarentena, nada más. Y luego vi una historia de Alesia que estaba mal, internada, creo que con suero y no sé qué. Bueno, me pareció raro, pero no pasó nada más. De ahí, en los últimos días, creo que el domingo, vi las historias de Galatasaray en el entrenamiento, ya previo al viaje a Monza, y no vi a Olesia. Y ahí volví a preguntar y me dijeron, tiene COVID. Y yo, ¡oh! No puedo creer, o sea, no puedo creer que en el partido final, en la final, le dio COVID. Y en realidad le dio COVID desde, o sea, ya creo que estamos martes, creo que el viernes ya termina supuestamente sus 14 días, ¿no? Pero que bueno, le dio fuerte, ¿no? Para estar internada. Sí, o le pusieron, claro. Por ahí se descompensó un poco, porque bueno, viste que este virus te da con tú sabes, pues, ¿no? Vas al baño mucho. Entonces, no sé la palabra, no quiero decirla. Por ahí no, está bien, suficiente, sí. Un poco por ese sentido, ¿no? Pero, digamos, a los atletas tampoco es que les dé tan grave. Justo venía a entrevistar a De Checo que me dice, tengo COVID. Y yo no sabía qué decir. Ah, bueno. Qué casual. Que me dio COVID, dijo. Y yo, no sé qué preguntarte. No me provoca preguntarte si estás bien, porque te veo que estás bien. Entonces, no. Ya, bueno. Pero sí, bueno, una pena en realidad, Bruno. Bueno, pero dime. No, o sea, te digo, o sea, como tú bien decías, ¿no? Ella me parece que se enferma viniendo del no viniendo, sino después del partido que jugaron contra Besiktas, ¿no? Porque sí, de ahí no sé es cómo como se contagia, la verdad. No, yo tampoco, la gente no sabe. Si le preguntas al 99% de la gente que tuvo COVID, le dices, ¿cómo te contagiaste? El 99% no lo sabe, o sea, no tiene idea cómo se contagia. Solo sabe que tiene el virus y no sabe ni cómo. Así que pobre Olesia, ¿dónde se habrá contagiado? Pero, llegando al partido... Uh-huh. Se esperaba obviamente, a ver, separemos al Monza y al Galatasaray. El Monza es un equipo totalmente completo,
porque no tiene ningún punto débil. Para mí su mejor jugadora es la central belga Laura Herrmann. ¡Qué bestia y qué genialidad que una central de un equipo sea la principal pieza ofensiva! Y te bloquee, y te ataque, se corta, se ataque, cojas, o sea, te saque muy bien. Es su mejor jugadora y qué raro y qué bonito a la vez que sea una central, ¿no? Y que no sea una... Para mí Van Hecke no es su mejor jugadora, para mí ella es su mejor jugadora. Es un equipo muy completo, ¿no? Tiene una buena armadora, una buena líbero, Ana Danesi, la otra central, la opuesta Van Hecke, sus puntas, Bejic con Lorche Mainers, que es la holandesa. Para mí es la mejor, de todo el partido. ¿Sí? ¿De este partido o en general del equipo? No, bueno, yo he visto partidos en Monza en la Liga Italiana. En la Liga Italiana, Van Hecke, sí, para mí sí destaca mucho. Sí, hace la diferencia. Claro. En este partido me gustó mucho Flotter. No sé cómo se pronuncia. Flotche. Yo lo he visto. He visto la pronunciación. Flotche. Bueno, me gustó mucho ella en este partido específicamente. Hace, bloqueamos. Digamos, marca muy bien el bloque, sí. Ataca mucho también, me gusta. No sé, es una jugadora muy completa también, apoya en la recepción. No, y muy experimentada. Sí, eso sí, también la verdad. Te da como un plus, ¿no? Sí, ahora Alessia Ahorro tuvo un partido regularón también, no la vi tan bien. No, pero en general fue un equipo, se notó un equipo claro. Muy completo. Que se movía bien, que cuando una no funcionaba, la otra estaba ahí. Mientras tanto, por otro lado, el Galatasaray tenía dos bajas. Olesia y la central Celine Arifoglu, que es la que pega cojas cortas. Que es una... no tiene un buen bloqueo, pero sí ofensivamente es... Hace daño. Sí. Es una jugadora regular, claro, en el ataque. Y... Fuera de, el Galatasaray es un equipo que se basa en el ataque de dos personas, de Kocheleva y de Alessia Rikluk, ¿no? Pero, fuera de las, de lo que a mí me puede gustar, de lo que tú te puede gustar, todos sabemos que la realidad es que el brazo pesado, la jugadora a definir partidos, la mejor atacante en ese equipo, es Alessia Rikluk. O sea, cuando hay balones que quieren salvar o que, no sé, están mal en la recepción, se las tiran 3.5 metros y ella las va a meter, como sea, porque tiene un brazo muy fuerte y con mucho efecto, se pega el balón sin necesidad de clavarlo tanto. Y bueno, hoy día jugó Aydin Ilkin en su posición de ella, y no, pues, es como que a Serbia tú le quites a Boskovic y le pongas, no sé, pues, a Busa por dos. Claro. Mira, ella estuvo solamente ahí para que hubiera alguien por dos, pero no. Que pegue, exacto. Pero mira, no es así. No es Olesia Rybnik, Olesia Borro iba a decir, no sé por qué, pero bueno, no es Olesia, no iba a serlo, se sabía. La llamada a un poco reemplazarla era Tatiana Kocheleva, y fue así, a Tatiana Kocheleva le armaron, si no le armaron 40 balones, no le armaron uno. Metió todo lo que pudo, sobre todo en el primer set, hizo todo lo que pudo. Me parece que en el primer set estuvo bien Kocheleva. No, pero... en el primer set estuvo perfecta. Hizo 10 sí. puntos en el primer set. 10 sí, puntos. Exacto. O sea, yo creo que ese... A ver, yo sabía que... Yo cuando me enteré que Alessia no iba a jugar, yo sabía que ese partido no lo podían ganar sin Alessia. Porque no hay otro equipo, aparte de... no hay otro ataque, perdón, aparte de Kocheleva. Entonces yo sabía que Kocheleva tenía que asumir, pero que no iba a ser suficiente ese primer sí, y sabía, dime. Ajá. No, dime. ¿Qué pasó? No, nada. Yo sabía que no podía ganarle, pero al menos podía forzarle quizá en un cuarto set o ya un quinto, exagerando, y perderlo, pero no perder 3-0, ¿no? Como perdió hoy día, pero
En el primer set lo pudo ganar, ¿eh? Estuvo 23-22. Lo pudo ganar, sino que la armadora va al saque y falla saque. No puede fallar un saque en el 23-23, no. O sea, es un, ya, tú fallando saque 23-23, como que ya, toma. Tú andas, saca con el 24 y hazme el 25. No puedes regalar el set de esa manera. Cuando venían de remontarlo, porque venían creo que 7, 6 puntos abajo. Sí, estaban 16-9 por ahí, ¿ah? ¿Ya ves? El Galatasaray empieza a hacerle daño con el saque, empieza a romper la recepción, que ojo, es buena, es un equipo italiano, te recibe, te saca muy bien, y bueno, Kocheleva se puso el equipo a lo muy bien, ¿ah? Pucha, Kocheleva está perfecta. Me da gusto porque va a llegar muy bien a la selección, ¿no? En abril, que se tapa así de selección. De verdad, bloqueó mucho también el Monza Bruno, hay que decirlo. Culpable esos bloqueos, como tú bien lo recalcaste, fue Laura Hermann, la belga. También gana Danesi, puso su granito de arena, ojo, ¿ah? Jugó bien Danesi, no ataca tanto como Hermann, pero bloquea muchísimo y estuvo bastante bien. Pero bueno, este partido fue el primero de la ida, van a jugar de nuevo, esperemos que pueda estar Olesya Rulli. La tiene con Rikliuk, pero ¿cómo es, Bruno? ¿Tú sabes? Rikliuk. Bueno, esperemos que en la vuelta puedan jugar ya con ella y hacer un partido un poco más peleado, ¿no? Sí, martes 23, 12 p.m. hora Perú. Está bien, perfecto, ya lo apuntamos entonces para todos. Pero bueno, pasamos, acá nos ponen, en París va a ser top, me ponen acá, supongo que por Kocheleva, Robin y Meyer son muy parecidas físicamente, hoy me di cuenta de eso. Físicamente, pero en juego, sí, físicamente se parecen. En juego, Meyer es más agresiva, ¿eh? Ataca mucho más. No, y aparte es punta y la otra central, pues. Yo creo que se refiere al color de cabello, a la cara así larga. Yo pensé que hablaban de la punta de Estados Unidos, de que está en el Fenerbahce, Robinson. Ah, Robinson. Sí, no sé por qué pensé que era que me hablaba de Robinson, ¿no? Lo relacionaste con el Robin. Sí, lo relacioné con Robin, pero ya Bruno me hizo darme cuenta que lo hice por Robin de Crew. Dios mío, ¿dónde estoy? Hermann, muy buen ataque, pero Danesi bloquea más. Te olvidas de Ortmann, me pone acá. Italia, la mejor liga, no hay más. En fin, bueno, algunos comentarios. Nos pasamos rápidamente, Bruno, a la Champions League para dar algunas acotaciones de lo que van a ser los partidos que se juegan mañana. Qué rápido ha llegado la final la semifinal de la Champions, pero ya prácticamente estamos viviendo los últimos partidos, ¿no? Bueno, mañana se van a jugar los primeros dos encuentros. Ah, no, perdón, sí, mañana 17. Sí, No sé, vi acá 15 y me asusté. Dije, Novara contra Conegliano y de ahí Bakisban contra Busto Arsizio. Acá hay gente que dice, el Busto va a dar la sorpresa. Difícil, ¿eh? A ver, si hablamos del primer partido, hablemos del primer encuentro, que es igual, es el derbi italiano, ¿no? Porque va a jugar el Novara con el Conegliano. Ya sabemos quién va a ganar ahí, ¿no? El Conegliano, yo vi cómo juega el Conegliano contra el Sabino, es último partido de cuartos de la Champions, y no, cuando juegan, cuando Wolves está inspirada, es imposible. Ese equipo se mueve a otro ritmo, a un ritmo diferente, ¿ah? Es facial, ¿no? Sí, yo creo que los extraterrestres bajan, arman un equipo de vóley y podría competir con solamente con el Conegliano. Es verdad. Pero este equipo jugó ahora el fin de semana la final de la Copa Italia. Y mira, yo no vi al Novara jugar mal, pero es que Limoco juega muy bien. Sí. O sea, para ganarle a Limoco, no, primero que Bonu se tiene que fallar un par de bolas, por lo menos. No es justo que te meta 37 puntos, pues. No es justo. Pero no la puedes parar. Entonces, no es que Novara juegue mal para mí, sino que Limoco lo hace todo bien. Es una desgracia, es injusto. Sí, tiene centrales. Yo quiero unas centrales como... Yo quiero en mi equipo favorito una central buena. ¿Por qué nunca en los equipos que me gustan hay una buena central?
Bueno, pero en el Novara, pero en Novara, Washington es buena central. No, 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 en mis equipos favoritos, por ejemplo, en el Galatasaray, en... Es que injusto, Bruno, sí. Washington es buena, es divertida, estudia filosofía. Entonces, pero yo no, no, es que por ejemplo, el Novara no es mi equipo favorito, o sea, mi equipo favorito en general. Pero Washington es muy buena, sí, claro. Sí, pero no, yo me hice la pregunta así como que fuera de tema. Oye, ¿por qué mi equipo, o sea, en los equipos que me gustan nunca hay una central buena? Siempre hay punta buena, supuesta buena, pero siempre falta, por ejemplo, en el Galatasaray le falta, tú pon a Germán en el Galatasaray, es otra cosa, ¿no? Sí, uf, bueno, es cierto, más decente, más decente. Sí, claro. Pero bueno, Bruno, ¿quieres pasar un marcador antes de irnos del Imoco con el vole con el Glano contra el Novara? Yo creo que 3-1, siendo buenito con el Novara. Se repite la, para mí se repite el marcador de la Copa Italia. Mira, acaban de jugar el domingo, no creo que haya mucha diferencia, pero bueno. 3-1 también, me animo. Y Batipán recibe al Busto Arsizio. Ahí sí no quiero dar un score. Tu no corazoncito porque... es Yamamay, ¿no? No, y no por... El Yamamay es un equipo... Y eso que Yamamay ya ni existe. Sí, Yamamay ya ni existe. Sí. Pero yo le quiero decir Yamamay, no importa. Sí. Es un equipo... que me sorprendió y me sorprendió y me gustó, porque yo ni siquiera lo tenía en el radar. Yo lo he visto cuando le ganó el primer partido al Vitra, creo que por primera vez de la temporada, ¿no? Y me sorprendió mucho. Luego vi el segundo y me gustó aún más, ¿no? Porque se dio el lujo de jugarle con suplentes al Vitra. Es un equipo que juega muy rápido, tal cual lo ha dicho Gaby Guimaraes, es un equipo que juega muy rápido, muy preciso, tiene puntas buenas, su armadora mueve muy rápido y muy seguro, sí, es un juego muy seguro el que tiene el Busto, y bueno, la sorpresa que es la sorpresa de la Champions para mí es Mingardi, ¿no? Que es su puesta. Es verdad, yo ya he comentado en algunos programas sobre la net que Bruno tiene una obsesión con Mingardi, ¿no? Todo el día es Mingardi. Mingardi esto, Mingardi subió una historia al Instagram, Mingardi hizo esto en el parque. Mingardi, Mingardi, ¿no? Me encanta Mingardi, es una muy buena opuesta. Espero que pueda tener más apariciones en la selección italiana, sobre todo esta temporada, y se lo merece, ¿eh? Porque después de Gonu no puedo destacar otra opuesta en Italia. No, me no, no, es una... Es una apuesta muy inteligente, muy versátil, que tú la ves y no dices, ah, esta es su apuesta, no. Tú la puedes poner a jugar por 4 y ella pega igual bien por 4, por 2, por zaguero. Es una jugadora muy, más que agresiva, inteligente, y eso la hace peligrosa. Ahora, interesante también lo que hace Jordyn Poulter en ese equipo, porque es una armadora que, la verdad es que cuando fichó por el Yamamay yo no le tenía mucha fe. Incluso en los primeros partidos no me convencía, pero cómo ha ido evolucionando desde que empezó la temporada hasta ahora, me ha gustado mucho. Y Y caramba, qué armadora se le viene a Estados Unidos. Ah, mira, tiene a Maika en el Novara, tiene a Carlini en Turquía, en el PSY, tiene a Poulter. Entonces, realmente empieza a ser empieza a llevarse la envidia, ¿no? No todos tienen el lujo de tener tres armadoras de alto nivel, así que bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Bruno, nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que se sumó hoy a la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Por acá me pone la farfale, le farfale sería el término correcto, ¿no, Bruno? Sí. Le farfale, solo han perdido un partido en todo el 2021 contra Conegliano, le han ganado a Stadici, le han ganado a Monza, le han ganado a Novara, le han ganado a Vitra, ¿no? Mingardi, banca de Gonu en Tokio, la prima de Gonu también sobresale, me pone acá. ¿Quién es la prima de Gonu? ¿A quién le dicen la prima de Gonu? Por favor, no. No quieran aquí bromearnos, yo ya me imagino por dónde va, ¿eh? Sí, no vengan acá a bromear acá, ¿eh? Sí, sí, Indre Sorocaite también ya está un poquito mayor, decían Franco, sí, no, Indre Sorocaite. No, no, Indre hasta cierta temporada, Indre, pero ahorita no, Mingardi está mil veces mejor. Así es, bueno, gente, nos vamos, muchas gracias a todos los que se sumaron a la transmisión. Con nosotros será hasta, bueno, con Bruno y conmigo hasta el próximo martes. Me olvido de algo. Por favor, agradecerle a las personas que nos ven en YouTube y decirles que no salimos ahí en vivo, porque a veces nos escriben y nos dicen, no nos hacen caso. Nosotros salimos en vivo por Facebook y luego a la hora siguiente se sube a YouTube. Entonces nosotros no leemos lo que ponen.
Entonces, si quieren seguirnos en vivo y comentarnos y hacernos preguntas en vivo, síganos por Facebook. Si no, nosotros leemos los comentarios que nos dejan y la siguiente semana podemos comentar. Hoy ya se nos ha pasado a hablar también de la segunda máxima anotadora de la liga, que es una jugadora del Lipetsk, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Lo dejamos prometido que para el próximo programa sí hablamos de... Es verdad. Bueno, muchas gracias a todos, gente. Con nosotros será hasta el próximo martes. Y recuerden seguirnos en nuestro Facebook Sobre la Net, en YouTube, suscríbanse como Sobre la Net, en Instagram como Sobre la Net, en todos lados como Sobre la Net, la verdad es que no cambiamos de nombre. Somos un virus, estamos en todos lados como Sobre la Net. Muchas gracias. Con Bruno y conmigo será hasta el próximo martes. Y conmigo, con Tony, hasta el jueves. Chao. Chao.